El teniente alcalde de Olmos, Orlando Castillo Chumacero, sostuvo que con respecto a la firma del alcalde aceptando la prórroga para que los trabajos de la nueva ciudad de Olmos continúen, hay mucha extrañeza y sorpresa porque lo que estaba pendiente era un informe por parte del proyecto especial Olmos Tinajones sustentando este tipo de prórroga. Y a mí me causa una extrañeza, por decirlo menos, que al no tener esa respuesta sustentatoria, se dice que el alcalde habría autorizado esa prórroga. Como en estos momentos el alcalde no viene, no podemos tener ni siquiera una reunión a nivel de consejo municipal, no tenemos una información oficial al respecto. Castillo Chumacero calificó la firma de la prórroga como un acto de traición al pueblo de Olmos. Que es un acto de felonía descarada, es una traición que ha hecho a su pueblo, que difiere mucho de cuando él estaba en campaña o estábamos en campaña, cuando rogaba a la población y ya quería llorar incluso para que lo apoyemos. Y yo caí, valgan verdades, perdone la personalización del caso, caí en ese error, porque no era para estar yo ahí. Y ahora que están acá los funcionarios, ¿usted no les ha consultado en todo caso si hay información de si se ha firmado o no este documento? Bueno, porque finalmente ha desatado este incendio, ¿no? Claro, yo me baso para decir de que sí ya la habrían autorizado de acuerdo al documento que me han leído que me han leído a través de un medio periodístico local. Por eso es lo que les estoy diciendo.